Hola, ¿ahora? Hola. No sé por qué se desconfigura siempre. Eso, estaba diciendo que qué animalitos ponemos hoy. Voy a poner un perezoso. Y no sé. Y un mono. Porque sí. El sonido del juego. La cosa es que no puedo bajarlo. A ver. O sí puedo. ¿Mejor ahora? Hola, mejor. Vale. Pues eso, pues vamos a darle. Hola, Javi. Ostras, esta tiene pinta de carrera, ¿eh? Vale. Sí, tiene pinta de carrera. ¿Vamos? ¡Uf! ¡Ah, que es un oso! ¡Ah, que come el oso! Vale. Vale, vale, esta no la he hecho nunca, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Que no tenía vidas. Está bien la cosa. Está enfadado, ¿eh? El oso. ¡Ah! ¿Por qué va mal? Otra vez he muerto. ¡Ah! ¡Corre un montón el oso! ¡Es súper grande! Pues no puedes subirse al sofá, está sucio. Me va como mal el mando. Bueno, serán mis manos, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se fuera? ¡Mierda! Vale, era así, vale. No sé por qué me da que me va a costar esta, ¿eh? Sí, sí, estoy súper oxidada. Es que me va como lento el bicho, está como atontado. Ah. ¡Corre, corre, tontilla! ¿Ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ah, mierda, la caja! ¡No! Vale, quizá deberíamos pasárnoslo. Pasarnos el nivel sin más. Y luego repetirlo para las cajas o cada vez que falle de cajas morir como hemos estado haciendo siempre. Me pilla un montón, va súper rápido. Sí, o sea, si me dejo la caja, tengo que morir para volver a recuperar mi caja, porque hay que pasarse el nivel con todas las cajas, o me paso el nivel como sea y luego vamos a por las cajas. Ya está, ya he perdido. ¿Entiendes? Eso no me había pillado, ¿eh? Mierda.
Me va a salir muy mal esto. Ya me estoy arrepintiendo de haber entrado a este nivel. Bien, ya lo que faltaba. Encima no hay ningún punto de control, tío. No he llegado aún a ningún punto de control de lo buena que soy. Mierda, corre, 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 corre. Se queda feliz porque he muerto. Sí, yo creo que es más de muere que de puerta, ¿eh? ¿Vale? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, jódete! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¡Ah, mierda, puta! ¡Por reírme! ¡Perdón, perdón! ¡Era broma, era broma! Eso ha sido por reírme, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Oh, toma! Mierda. Que sí, que va súper rápido. Vale, entiendo que tengo que coger el rebufo del principio. Voy a morir ya, ¿eh? Este, vale. Ahora cojo este y cojo un poco de ventaja, vale. Entonces, no, 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 no. Vale. Mierda, 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 mierda. Bien, vale. ¿Y cómo llego allá arriba? Por aquí. Es que es difícil este juego. Dark Souls es peor, ¿eh? Lo que no sé es cómo llegar ahí. Es que ahí acaba el nivel ya.
No. Sí, por eso tengo que poder. Tiene que haber alguna manera. No. Toma. Vale. No. Ah, que la había conseguido. No. No entiendo por qué depende cómo le des, hace una cosa y depende cómo le des, hace otra, de verdad. A ver, señor Crash, hágame usted caso. Vale. No. Vale. No, uf. No. Es que entiendo que no, que si no consigo hacer eso no puedo llegar hasta allí. O sea, sí o sí hay que llegar arriba. Uy. Vale, vale. Bien, bien. Ay, pero no he roto la Nick Counter. Entiendo que se habrán roto, ¿no? Vale. Está bien, ahí sigue ingresada. ¡Ah, mierda! Había salido muy bien. Mierda. Nos va a tocar empezar el nivel de cero, en serio.
Mierda. ¡Mierda! Bueno, pues vamos a perder esta, ¿eh? ¡Mierda! De la partida. En serio, no voy a ser capaz de pasarme este nivel, de verdad. Vale. ¡Mierda! Vamos mal ya. Me he cogido el rebufo. Mierda, ahora sí que ya. Venga, va. No te pares, no te pares, no te pares. Venga, tú puedes, pequeño mapache raro. No, 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 esquiva, esquiva, esquiva. ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! Perdón, lo siento. Los golpes a los sitios, ya sabes que son necesarios. No. No. Mierda. Vale, lo vamos pillando. Ya está, ya está. Se me van calentando los muñones. Vaya, ahora no había vida. Bueno, empieza. Claro, yo juego con muñones, ¿no sabías? No juego con manos. Mierda, vamos bien. Sí, algo así. ¡Mierda! No, oh. No, no, no. Oh, oh no, qué penita.
No, no. Tío, ¿por qué se me da tan mal? De verdad. Venga, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡No! ¡Venga, qué falso! ¡No me ha dado! ¡No! El juego me odia. A tomar por culo. Ah, mierda. No, no, no. Corre, corre, corre. Pasa, 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 gilipollas. Fin de la partida. Justo. El oso gigante abre un pasadizo secreto. ¿Habéis visto algo? Sí. Sí, ha puesto en el inicio de carga de la partida, ha puesto que el oso abre un pasadizo secreto. Mierda. Ya voy mal porque ya no he cogido el rebufo ese. Ah, que la has hecho de verdad. Luego lo miraré. Ah, que no hace falta bajar agachado, vale. Avisadme si veis algo, ¿vale? De pasadizo secreto o algo así. Ahora más... Entiendo que aquí se cae, pero no veo que se abra nada. Esto es un vacío. ¿Cómo voy a saltar al vacío? ¿Me caigo? Es un vacío. No, los saltos de fe no existen. Sí, yo confío en vosotros, pero no voy a dar un salto de fe así, ¿eh? Lo siento mucho. ¿Queréis que salte? Voy a morir. Yo creo que no es ahí. Yo me pasaría primero el nivel, que como veis me está costando. Y una vez me lo haya pasado... ¡Que no es! ¡Seguro que no es!
Es una pregunta trampa. Depende de lo que entendamos por listo. Vale. Vale, calma. Te pilla, gilipollas, pasa rápido, normal. Vale. Ah, vale, pues no he visto a nadie más. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? ¡Al igual! ¡Oh! ¡No mates a tu hijo! ¡Púdenete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué va rápido! ¡Esto va muy rápido! ¡Ah, me la pego! ¡No! Sí, es muy bonito. Vale, ¿se le ha abierto algo? No ha abierto nada el oso grande. Sí, la cabeza sí. Pero yo no he abierto nada que se abriese. O sea, no he visto nada que se abriese en modo secreto. ¡Uy! ¡Alerta de muerte! Buscar en internet o algo. ¿Dónde está el pasillo ese? El nivel es un bearable. Hay un pasillo secreto que abre el oso grandote. En serio. No, pero tienes que buscar el nivel. Por nombre de nivel. Sí, mi nivel de inglés es buenísimo. A ver si lo encontráis. Si lo encontráis, lo volvemos a hacer. A ver si conseguimos el... ¿Dónde estaba? ¿Dónde? ¿Dónde me monto en Miniqueiro? ¿Me guías tú? Él se cae en una... Ah, te... Vale. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo, a ver si conseguimos. O sea, es en el agujero. Ahora puedo hacerlo sin presión de cajas. Eso está bien. ¡Ah, que no es este! No. ¿Por qué me he equivocado? No. ¿Cómo que no me tiro al agujero? Vale. ¿Ves? El oso gigante abre un pasadizo secreto. Ahora el problema va a ser llegar hasta allí otra vez. Venga, va, si lo he podido una vez, puedo otra vez. Hacemos cronómetro.
Estamos rotísimos. No, no, no. Señor Oso, vamos a llevarnos bien, ¿vale? No, vale, vamos bien. No. Vale. ¡Ah, mueve el trasero! Vale. Pues no lo sé, ¿dónde me lleva? Vamos a intentar llegar. ¡Corre, corre! No pasa nada. Se me duerme el dedo y todo, ¿eh? De la tensión con la que aprieto el joystick. Vale, esto ya lo hemos hecho antes. Ah, bueno, claro, pero tenemos que volver a hacer, claro. Si no, no conseguimos todas las cajas. Soy súper inteligente. Bueno, creo que del otro lado no me había dejado ninguna. ¡Mierda! He tirado una vida a tomar por cleta. Pues porque hay que pasarse todo el nivel con todas las cajas. Es la premisa de pasarse este juego. Si llego a la otra parte y no me he pasado las cajas del principio, no consigo todas las cajas. ¿Entiendes? ¡No! O sea, no pasa nada. Tenemos vida, estamos bien. Vale. Nos toca la parte del polar ya, creo. Sí. Vale. Hemos llegado. Tengo que deslizarme y saltar. Qué tensión, ¿eh? Vale. Es que tengo que hacerlo justo en el puntito. Tengo miedo, ¿eh? ¡No! Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Ahora me está esperando aquí. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ir al revés? Subirme en el pollo este, en el polar.
Llévame. ¡Ah! ¡Ah, vale! Hola. O sea, tengo que ir aquí, esta. Toca correr antes de saltar para aumentar la distancia de salto. Sí, ya me lo hizo, es verdad. Pero no es el mismo nivel entonces. No, mierda. Pero entonces este es otro nivel. No es el mismo nivel. Uy. Pero entiendo que luego tendré alguna manera de llegar a ese nivel sin más, ¿no? De llegar a esa zona. Toca correr antes de saltar para aumentar la distancia de salto. Pero yo no quiero aumentar la distancia de salto. ¿Y cómo corro? No puedo hacer eso así. ¿Cómo corro con el bicho este? Vale, 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 se puede, sí se puede, sí se puede, vale. Vale, lo he hecho mal, pero sí se puede correr. No, tengo que saltar antes. ¿Vale? ¡No! Pero era así. O salto por el otro lado y que le den a las cajas, ¿no? Ok. Me quedan dos vidas. Claro, pero si le dan a las cajas no consigo mi reto. Vale. Última vida. Es muy difícil. Sí, es Silicon, pero he muerto. Pues nada, hay que hacer este nivel, es necesario. O podemos obviarlo. No me paso de normal y cojo el...
Vaya. Vaya, no te dejan tener un osito polar. No sé por qué, ¿eh? Si se adaptan súper bien a las casas. Yo tengo uno, pero está sucio. Entonces no es muy polar, ¿sabes? Sí, exacto. Opino como tú. Sí, Keiro también es un osito de alcantarilla. Vale, tengo que hacer eso antes. Es muy difícil. Lo llego a saber y no lo busco. Ahora tengo que pasármelo, pero claro. Como deslizándote, pero como vas encima del oso, hace como un rebufo. Pero claro, tienes que darle justo a tiempo. No me sé el nivel para saber cuándo tengo que saltar así. No sé una mierda, ¿sabes? ¿Qué juego? Ah, mierda. Ahora he muerto por leer a Javi. Sí, súper bien, eso. Ojalá sea el 10. ¿Qué juego es ese? A ver, a alguien le tengo que echar la culpa, no va a ser mía. ¡No! ¡Hostia! Hacían cosas sucias entre fantasmas. ¡No! ¿Por qué tú? Le van a dar por culo a este nivel, ¿eh? Este nivel se supone que es extra, ¿no? No hace falta pasárselo. Encima no le da el rebufo. Guau, le cortaban un brazo y se tocaban con el brazo cortado. ¿Cómo? He vuelto a morir. Volvemos a los niveles normales, por favor. La había dado al rebufo, la había dado. Toma rebufo, toma rebufo. Thank you.
Es que otra vez desde el principio. Cuando muera, se acabó este nivel. Vamos a los normales. Esto es muy difícil para mi nivel de mano. Es muy difícil. Fin de la partida. Ole. Ha sido más grito de burraca, ¿eh? Es muy difícil. Venga, vamos a hacerlo bien. Venga, esta sí. Saltamos. De tranquis. Saltamos, saltamos, saltamos. Vale. Ahora viene el esto, vale. Y viene otra vez esto, vale. Ahora, Tilikum, no nos comas. Salta. ¡No! ¿No soy pelícano yo? Yo pensaba que sí que era. ¿Me habéis quitado pelícanos? Vale, vale, vale. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, no estamos bien porque siempre me muero ahí. Toma. Ah, bien, que encima caigo ahí. Soy una pelícana gordita. Así me gusta. O sea, que tú vas por ahí robándole bocatas a los niños. No, no salté. Pobre niño. Se va a la puerta de los coles a robar los bocatas. ¿Ya sabéis, niños? No, tú no eres pelícano, no, ni nada. ¿Vale? ¡No! Nos queda un intento de esta otra vez. A ver, lo bueno es que muero rápido. Como muero rápido, pues da tiempo a muchos intentos. Ya va mal. Es un poco injusto. No te da mucho pie a hacerlo bien. Sí, fin de la partida, me ha quedado claro. Sí, sí. Sí que sí. Venga, ahora sí, ¿eh? Esta es la buena, esta es la buena. Saltamos, saltamos, saltamos. Bien, vale. No, me deja las cajas, no pasa nada. Saltamos. Tilikum, saltamos. Tilikum, Tilikum. Vale. Saltamos. Vale, vale, ahora viene. ¿Vale? No pasa nada, las cajas. Las ignoramos. Punto de control. Saltamos. Vida. ¡Ah, puta, no! Pasa nada, pasa nada. Pasamos por debajo, ¿vale?
No, 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 no. Ay, qué falso. Saltamos, pasamos por debajo. Cuidado, que nos la pegamos. Cuidado, 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 cuidado. No, vale, hay que darle ahí a... Vale, saltamos, pasamos por debajo. Cuidado, esquivamos. No, no salté. Saltamos, pasamos por debajo, esquivamos, esquivamos. ¡Oh, bien, bien! ¡Ah, no! ¡El control! ¿Por qué? ¡No! ¿Vale? ¡No! Muy difícil. Encima me deja un control. Saltamos por abajo, esquivamos. Cuidado, cuidado. No, lo he hecho, ¿eh? Saltamos. Vale. Vale. No. Venga, podemos hacerlo. Vale. De tranquis. Esquivamos. ¡No! Aquí saltamos. Vale. Ahora esquivamos. Ahora no nos damos con las cajas. Vale. Esquivamos a Tilikum. Le damos a la caja. Le hemos dado a la caja. Le hemos dado a la caja. Estamos bien. Saltamos. Por arriba. Vale. ¡Me cago en su puta madre! Fin de la partida. Oye, vaya curro los empleados. No están empleados. Si quieres que hable bien, que hable bien, vas a tener que gastar los skysitos en prohibirme que hable mal. Por favor, no lo haga. No voy a poder estar jugando con la presión de no poder decir palabrotas. Vale, ahora. ¿Estás ahorrando skysitos? ¡Toma! He tenido que aguantarme para no dejar de jugar y esperar a morir, ¿eh? Mierda. Cuatro... ¡Hala! Creo que es el que más escasitos tiene, ¿eh? Tienes un montón. ¿Para qué ahorras tantos escasitos?
¿Qué? ¿Hola? ¿Os estáis haciendo millonarios de esta moneda para cuando la convierta en criptomoneda o...? No. Claro, si haces tú la apuesta no puedes. Mierda. Vale, después de los Tilikums tengo que sí o sí usar el dash. Vale, bien. Vale, estamos bien, estamos bien. Cuidado, vale. Bien. ¿Qué venía ahora? Vale, no pasa nada, las cajas. ¡No! No hace trampitas, pobrete. La cosa es que si él es el que inicia las apuestas del canal, no puede participar. Pero de ahí a que lo llames tramposo, qué lástima. Vale, estamos donde estábamos antes. Pero esto era así, cuidado, 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 cuidado. Vale. Cuidado, la horca, la caja, bien. Caja, saltamos, saltamos. Pasamos por debajo. ¿No? ¿Vale? ¡No, no! ¡Ah! Sí, ¿eh? ¡Qué nostalgia! Fin de la partida. La había llegado lejos. Yo puedo, yo puedo. No me voy a ir de aquí hasta que lo consiga. ¡Qué mierda! ¿Por qué coño habré descubierto el camino secreto? Saltamos. Está aquí bien. Ahora saltamos y saltamos. Y saltamos. Ahora das y saltamos. Das y saltamos. Cuidado con Tilikum. Cuidado. ¡Ah! Yo creo que todos. Yo, como nunca he tenido play, es lo que dije en el primer directo de este. Que no he jugado a este juego. O sea, mi infancia no se ha basado en este juego. Se ha basado en cuando podía ir a casa de mi primo a jugar. Que a lo mejor jugaba al primer nivel. ¿Vale? Bien. Tilikum no. Bien. ¿Vale? ¡No! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Es muy falso! Vale. No, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. ¡No, no! Vale, ahora me ha pasado por mirar al chat.
Al menos podrían poner un poco de luz que viera lo que me como. Bueno, ha sonado un poco mal. ¿Vale? No, bien, caja, vale. Salta. Baja. Dash. ¿Vale? Salta, salta, salta. Bien, 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 bien. Dash. Bien, 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 bien. ¿Qué hay ahí? Ay, 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 ay. Ahí había algo, ¿eh? Voy a seguir para adelante. ¡No me lo puedo creer! No tengo las cajas, pero da igual. Las cuatro putas mierdas de cajas me han quedado. Tendré que volver a repetir. Pero me lo he pasado. ¿Clip de qué? ¿De qué has hecho clip ya? Sí, sí. Claro, a ver, me ha faltado el coger todas las cajas, que es el diamante ese, y lo de lo que me falta en todos, que es lo del cronómetro. Pero oye, mira, llévame a mi lugar. ¿Cómo me voy de aquí? No me puedo ir. Ya la haremos, ¿vale? Entonces, este es el primero. Vale, vamos para arriba. ¿Aquí es donde estábamos? ¿Puede ser? Sí. Me falta esta. Y esta creo que era difícil. Supera al crono para obtener una gema especial. Ah, bueno, es de plantita. Vale. Vale, vamos, finos. ¡Joder! De la partida. Voy a intentar pasarme este un par de veces. Y dejaré el directo aquí que no he comido. Vamos a hacerlo bien. Ahora. ¡No, venga! No es falso. ¿No es falso? ¿Vale? ¡No! ¿En serio? ¿Me estás diciendo? No, ve si quieres. Está aquí. ¿Por qué me cuesta tanto, de verdad? ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene un muñequito de nieve? ¿Qué es eso? ¡Ah, mierda! ¡Son bits! ¡Me has dado bits! ¿O es un emoticono? ¿Qué es? Ilústrame. Mierda. Fin de la partida. No he salido ni en los tres primeros metros. Qué triste. ¿Qué hemos dicho de que me des bits? Bueno, va. Dame más. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Gástate todos tus bits, por favor. Dame más.
Que nadie te pueda quitar tu puesto como... como el señor primero de Bits. Tengo que seguir metiendo mierdetas de esas, ¿eh? Mola un montón. Vale. ¡No, no! Estaba ahí. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Estaba ahí. Sí, sí. Vale, vamos a esperarnos, no tenemos prisa. ¡Ahora! ¡No! Me está dando rabia, ¿eh? Me estoy cabreando. Voy a intentar no golpear la mesa. Se me da fatal, por favor. Por favor, regálenme unas manos, please. Y yo me quejaba del de Polar, ¿sabes? Y esto es peor. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Buah, la mesa entre los golpes por culpa del LOL. Mierda. Y por morir mucho que me cabreo. Yo no sé cómo no tiene un boquete. Mierda. Qué malísima, tío. Es decir, el título del directo le viene anillo al dedo. No sé cuántas veces he muerto ya, pero 100 seguro. Si por mucho que me des una Q por pena, si no puedo superar al cachirulo este, no... No te muevas, quieta, vale. Hipopótamo, hipopótamo. ¡En serio! Fin de la partida. Está injusto. Está muy injusto. La fuerza. Y le voy a dar un puñetazo a la pantalla que verás como entonces sí que me lo marca como que lo he hecho bien. Verás como así sí. Venga, vale, va. Venga. Ah, que es moto acuática. Buah, voy a morir aquí de lo lindo. Vale. Vamos por medio. No, no, espera, no, no. Ahí, por la esquina, ¿vale? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? ¡No! Vale, no pasa nada. Da igual, no tengo acus. Vale. ¿Ahora qué?
No entiendo qué ha pasado, pero bueno, estoy vivo, estamos bien. No le pega la planta. Qué mala persona. Vale, va. Estamos bien. Hemos llegado hasta aquí. Está guay la cosa. Qué bien. Vale, a ver. Vida nos gustan. ¡Ay! ¡Qué penita! Algo que ha chancleado, ¿eh? Algo que ha chancleado muy fuerte. Jeje. Vale, hemos conseguido bastantes vidas. Podemos morir tranquilos. Estaba mirando a ver si tenías algo, no me comas. Está feo, ¿eh? Yo mirando a ver si tenía un pasadizo secreto o algo. Bueno, hemos llegado al cristalito. Entiendo que si voy por aquí hay algo secreto. ¿O no? ¿No? Es solo para evitar que me maten. Vaya. Qué decepción. Ah, claro, tendría que haberlo hecho a mano para coger esas dos cajas. Vale. Vale, vale, vale. Porque me lo esperaba. ¡Hala! Y me caigo. ¿En serio no me lo voy a poder pasar? De verdad. ¡Uy! ¡Gracias, Aitor!
¡Encantada de tenerte un mes más! No me ha dado. Pues me está costando este trozo bastante. Es que ahí mata las plantitas. Las plantitas le hacen daño a mamá. Hazles cosas. Cómetelas. No, no te pongas delante de la pantalla. Ahí, ahí. Ahí sí. Me da miedo esto, ¿eh? ¿Y si hago así? Vale, está ahí el fin de nivel. Tengo miedo. Vale. ¿Habré conseguido todas las cajas? ¿Me han faltado tres cajas? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¡Una caja! ¿En serio? Qué injusto. Pues nada. He conseguido el cristal, pero no he conseguido lo otro. Ah, mira, me paso a esta zona. Crash, amigo mío. Ya estás ya a la mitad. Pero habrás notado que se está poniendo difícil. Joder, si se está poniendo difícil. Los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir. ¡Qué bien! ¡Qué ánimo! Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. ¡Qué bien! Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo. Siguiente. Perfecto. Justo era eso lo que necesitaba. Me faltan conseguir las cajas de todos sitios, sí. Me faltan 10 niveles. 1, 2, 3, 4. O sea, yo entiendo que son. A ver, ¿no puedo ir para arriba? Ah, no, va para abajo. No va para arriba ya. ¿Y qué cristales me faltan? No me deja subir más para arriba. Uno, dos. Me tiene que faltar un nivel para arriba al menos. Vale, solo me faltan dos cristales. Pero luego me faltan todas las gemas. Pues que aquí no me deja subir más. Y solo me queda este por hacer. Ah, claro, porque hasta que no haga el boss no se desbloquea, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo es el boss. No presta atención a lo que se les rodea. Hostia, qué miedo. Uf, vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hago? ¡Mierda! Vale. Buah, qué complicado, ¿qué hago? Tengo que conseguir que vaya ahí, pero... Mierda. Sí. Tengo que engañarle. Mierda.
Mierda, has saltado antes del tiempo. Sí. ¡Ah! Se ha quedado. Vale, ha caído, ha caído. Vale. Ah, hola. Vale, mierda, se va a liberar. No. Mierda. Me cuesta un montón los niveles así, por favor. Pero sí, sí, es lo que tú dices, Pablo. ¿No puedo saltarme? Aquí, omitir. Venga, va. Claro, la cosa es que no sé cuál se va a poner rojo. Ahora este. ¡No! Bien, vale. Que se ha saltado directamente tres. Bien. Mierda. Tenía que saltar mal. Me hace lío. ¿Por qué hace eso? Entonces salta aleatorio. Hola, gracias. Entonces no sigue mi... Salta ahí, muérete, muérete. ¡No saltes! Hace lo que dé la gana. Si tenía que morir estando ahí, ¿por qué no ha muerto? Vale, ahora sí. Ah, que yo también me he muerto. Bien. Ah. Fin de la partida. Sí, pero yo pensaba que saltaba hacia donde yo saltaba. Es decir, si yo salto, tiene que seguir los saltos que yo he dado. Sí, pero que puede saltar como le place, que no sigue ahora un patrón raro, ¿sabes? Pues ahora va a saltar ahí, ¿ves? ¡Ah, mierda! Vale. Vale, me queda uno. ¡Ah, tengo miedo! Ah, vale. Ah. La mierda es que empieza de cero. Ah. Vale. Sí, da bastante rápida. Mierda.
Vale, vale, es solo pillarlo, es solo pillarlo. Le podemos, le podemos. Venga, va. Concentración. ¡No! No pasa nada, no pasa nada. Ha caído el suelo normal. ¿Vale? Ah, me he caído. La mierda es que empiece de cero. O sea, yo me caigo y el señor vuelve a estar vivo. Hola. No me mates, ¿vale? Seamos amigos, yo te mato y tú no sobrevives. ¡Ah, no, no, no! No puedo hacer que llegues hasta ahí. Hasta aquí, sí. Ah, mierda. ¡Ah, no, no, no! Jeje, win. Ja. Estaba nerviosa ya, la verdad, sí, sí. Ah, no me da nada. No me da nada por matarlo, en serio. Ah, mira, ahora se me deja subir. Pues bien, pues nos quedan estos 5. 2 del otro nivel y otro nivel más arriba, entiendo. Está bien, ¿no? Está Gucci. Y nos faltan 4 gemas para poder conseguir cosas. Y muchas gemas grises de estas. Tenemos faenilla. O sea, solo va por el 39% el juego. Qué sad. ¿Y ahora cómo se hacía para guardar esto? Vale, 2. Guardar. Aquí, pues. Sí. Ah, no era esa, claro. Era la otra. Ay, qué he hecho. Ay, que la he liado. Entra la partida, en la otra partida, ¿no? Ay, madre. Entra honesta, claro. Ah, que le he perdido todo. No, porque se había autoguardado, ¿no? Se ha desconectado hasta el mando. Sí, pero no sabemos sobre qué hemos... ¡Ah, ah! Se vuelve loco. Se ha rompido el juego. Se ha roto, se ha vuelto loco, da igual, lo dejo así. No pasa nada.
Ahora miraré a ver si es que sí ha guardado. Espero que sí, por favor. Voy a dejar aquí el directo. Por eso, pues, porque tengo un poco de hambre y esas cosas que la gente suele hacer. Entonces, lo vamos a dejar aquí. Vamos a enviaros aquí a que veáis piratillas. Y nosotros nos vemos muy pronto. No sé si esta tarde con LOL o ya después el lunes. No lo sé. Pero bueno, queda así un placer. Sí, voy a hacer raid a Mr. Litroner. Para que vayáis a verle jugar y esas cosas, que lo hace muy bien, chaval. Y eso. Y nosotros nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Chao, chao!